Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo. Esta es la segunda parte del tutorial de NLTK, que es una biblioteca de Python para trabajar con este lenguaje natural. Entonces vamos a tratar de ahora sí terminarlo. Aquí hay que señalar una cosa, que es que tuve que cambiar la versión de Python, porque estaba chocando algo del NLTK con la versión que tenía instalada de NumPy y con la versión que tenía instalada de Pandas. Entonces tenía instalado Python 3.9, instalé el 3.12 y volví a instalar NumPy y demás, y volví a instalar NLTK. Entonces vamos a ver un poco cómo le vamos a hacer. Entonces vamos al la compu y continuamos. Ok, entonces, a ver, déjenme regresar esta parte. Ajá. Entonces vamos a importar NLTK. Vamos a importar NLTK Entonces vamos a descargar, vamos a importar el WordNet, entonces de corpus, a ver, from corpus, vamos a importar este WordNet. Y vamos a importar, vamos a bajar el taxet. Entonces aquí va a ser el universal taxet. Y ahí está, ¿no? Ya nos bajó el paquete. Vamos a definir la función que teníamos la vez pasada que no pudimos correr bien. Entonces vamos a ponerle get word
Fortinet voz de palabra, y vamos a ponerle if word.starts with add return wordnet punto add else if word si es un verbo, hay que ponerle que es un verbo. Sí. Si empieza con N, es un nombre o un sustantivo, dijéramos en español. Perdón, si es N, ponemos word.noun y el if word.starts with add adverbio. Entonces, return wordnet.adb. Y en cualquier otro caso, sustantivo, ¿no? Ok. Pues ahí está la función y el texto. Era Luis me lo borra. Voy a tener que copiar el texto completo porque si no, no lo voy a poder poner. Eso es por la distribución de mi teclado. Bueno, le voy a poner así, no sé, no me lo voy a considerar. Y así tampoco. Ahí está, ya. Luis's docs are not sitting calmly on the white mat. Luego ese lo vamos a tokenizar. NLTK punto word tokenize texto. Entonces text token
se ve así. Tenemos ahí las palabras separadas. Y vamos a preguntar las etiquetas. Pues fíjense que si no le pedimos nada, o sea, si ponemos nltk.postag, postag de texto, text token, nos pone estas palabras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es más probable que se use de una forma o de otra, ¿no? Entonces, la primera que encuentres es la que nos va, la que vamos a usar. Entonces, vamos a pedirle que use el postag, la etiqueta de acuerdo a la posición en el speech, usando el tag set universal, que es el que descargamos. Y ahí está, ¿no? Tenemos el sustantivo, el verbo, sustantivo, adjetivo. Aquí me falló, debería ser ADV. De posición, ajá, ok, ahí está, ¿no? Ahora, ojo, porque si ponemos un texto en español, por ejemplo, este texto, que es de uno de los manuales, todo lo va a poner como noun. Si le ponemos así, todo es noun y nos separa por palabras, ¿no? Por letras. Entonces, primero hay que tokenizarlo, separarlo por palabras. Digamos, T2T es nltk.tokenize, word tokenize, perdón, del T2, ¿no? T2, y luego lo otro, perdón, del T2T. Y todo lo pone como FW, NNS. Entonces, si se fijan, aquí va a estar complicado. Porque, por ejemplo, ofrece no es un verbo, según esto. Y el asunto acá es que el postag solo funciona para lenguaje inglés o lenguaje ruso. Entonces, si no estamos en esas dos posibilidades, no nos va a funcionar, ¿no? Entonces, también podemos usar el lematizador para trabajar con esto. Entonces, podemos usar el lematizador, va a ser igual a WordNet. No sé si lo tengo que descargar. Probablemente sí. Ajá.
Vamos a descargarlo from NLTK punto stem import port net lemmatizer, y el lemmatizer va a ser el wordnet lemmatizer, ¿no? Y vamos a ver qué diferencia hace que usemos esto. Para trabajar con el primer texto, ¿no? El de español, pues ya no lo vamos a poder trabajar con esto. Vamos a tener que usar otro tipo de cosas que después veremos. Entonces, aquí vamos a hacer lemas. Va a ser una lista que va a contener el lematizador. Punto lematiza. Lematiza de cada palabra con get wordnet post etiqueta tomando las palabras in palabras una palabra y etiqueta in lo que le aplicamos al texto, ¿no? El NLTK punto postag de texto textoken con el taxet universal. Sí, el lematize va con doble M, perdón. Aquí me equivoqué. Ahí está. Entonces los lemas son estos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con esto? Podríamos hacer, intentar hacer alguna cosa medio pues no tan complicada para hacer análisis de sentimiento, por ejemplo. Pero eso déjenmelo, lo dejamos para una siguiente, para que no quede incompleta esta parte. Y nos veríamos en una siguiente sesión.